Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo no vamos a hablar de canteras, vamos a hablar de mi experiencia personal respecto a un asunto. Mira, debido a mi profesión, pues yo me tocaba cargar mucho cuando instalaba las máquinas de aire acondicionado, por ejemplo, pues las máquinas condensadoras a lo mejor eran 60 kilos, una unidad exterior doble, y pues cargarla aquí, en el hombro, subiendo por las escaleritas. Y pum, al soporte. Claro, eso, la instalación de calderas. Al final uno hace el bruto y todas esas cosas pues se van acumulando en el cuerpo y finalmente se pagan. Dolores de cervicales, de columna y demás. Y bueno, iba a diferentes masajistas. Pero en una ocasión pues conocí a otro masajista, así, bueno, pues un masajista más, en Plasencia, área centro. Y digo, bueno, pues voy a probar. Y la verdad es que mi experiencia es muy, muy positiva. Fijaros, ya no solamente a nivel de daños en los músculos, ¿no? Contracturas. Yo la verdad es que Javier pues me daba los masajes, me quedaba ya, pues me suavizaba toda la zona muscular y demás. Pero también ya cuando veo que me empieza a colocar los huesos, todo lo que tiene que ver con osteopatía. Yo me quedé porque la primera vez me asusté, porque claro, el daño a nivel cervical, pues te queda agarrotado y me dice, relaja el cuello y hace clac, 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 clac. Digo, madre mía, ya me rompió aquí algo. De maravilla, eso. Y luego me agarraba por detrás, las vértebras también. Bueno, es de verdad fantástico, es un profesional. Yo salía, como bien le decía, flotando de allí, de su consulta. Pero ya no solamente a nivel de huesos o a nivel muscular, que sí que es una realidad, no quiero pareceros dogmático, pero trabaja fenomenal. Yo los efectos que tenía es que era nada más salir de allí de la consulta, como yo le decía, es que salgo flotando de aquí, como si se me quitara peso de encima. Pero os voy a decir dos detalles importantes que me pasaron. Y cómo él me lo solucionó. Lo que tiene que ver con el nervio ciático, que baja por la pierna hacia abajo, tuve un problema, un pinzamiento enorme ahí en el trocánter, creo que lo llamaba, y estaba súper pinzado. Unas noches unos días, bueno, fatal, no me podía poner en posición horizontal, no me podía acostar en la cama. Noches terribles, y él me empezó a tratar. Con acupuntura, con agujas y demás, y de verdad que eran dolores que no los podía soportar. He tenido dolores de cólico al riñón, pues este dolor es que no se lo recomiendo a nadie, de verdad. Y él empezó a tratarme y de maravilla. Y luego eso por un lado, y a nivel psicológico también os puede ayudar muchísimo, Javier, de verdad, área centro, allí en Plasencia, porque él utiliza diferentes técnicas, yo por mi forma de ser, tal vez mi naturaleza, mi tendencia pues es depresiva y también de baja autoestima. Pero él incluso en la distancia me ha estado ayudando. De verdad que a Javier os lo recomiendo probarlo y volveréis. Chao.